Los trabajadores de la fábrica de muebles sanitarios de San José de las Lajas, perteneciente a la empresa mixta cubano-vietnamita Sanbin S.A., disminuyeron el índice de consumo energético de un 83 a un 63% durante el horario pico mediante medidas de ahorro. En tal sentido, realizan una mejor administración de los recursos energéticos sin afectar la producción. Destaca el desplazamiento de las actividades altas consumidoras hacia el horario de la madrugada. Por ejemplo, en la brigada de paz, que hay molinos que son altos consumidores de corriente, y en el área del horno, que también consume, salimos al horario pico. Es verdad que es un poco de sacrificio que hay que hacer, porque hay que meterse la noche, la madrugada entera aquí, pero bueno, se hace. Es lo más importante, ahorrar que lo necesitan. En las instalaciones productivas de la empresa se elabora para lograr la máxima eficiencia mediante el uso racional de equipos y luminarias. Aquí los trabajadores de la empresa tienen conscientemente y están trabajando de cada vez que ellos terminen su jornada laboral, apagar aquellas luces, aquellos equipos que ya no son necesarios para el trabajo, que ya no lo van a utilizar más. Eso ayuda a que la empresa baje los índices de consumo de corriente y a su vez ayuda a mantener un nivel estable para poder ayudar a la población, al sistema energético del país. Este año se evalúan proyectos para la introducción de paneles solares en la fábrica como fuente renovable de energía. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.